Y aumentan los casos de influenza en el país. Expertos en epidemiología llaman a vacunarse principalmente a la población más vulnerable. Expertos en epidemiología llamaron a la población a vacunarse contra el virus de la influenza. El sector salud público cuenta con la vacuna tetravalente contra 4 cepas que provocan la enfermedad viral. Este año tenemos la ventaja de que a nivel Secretaría de Salud, a nivel pues todo poblacional, tendremos la vacuna tetravalente inactivada de influenza en el sector público para que se pueda poner a los grupos de riesgo. El llamado es principalmente a los grupos vulnerables como niños menores de 5 años, adultos mayores, embarazadas, personas con alguna comorbilidad y trabajadores de la salud. La vacuna puede reducir también la muerte por infartos en gente que tiene problemas crónicos del corazón. Reducciones del 40-50% en algunos estudios. La vacuna contra la influenza se puede aplicar junto con la vacuna contra COVID-19 y es segura. Imposible, imposible, recalco, que la vacuna de influenza pueda causar la enfermedad, porque es un virus muerto, ni siquiera es todo el virus, es un fragmento del virus. Recomiendan vacunarse antes de la llegada del invierno, si es posible, este noviembre. Hay que tener a la gente ya vacunada, porque no sabemos qué tan intensa va a venir precisamente por eso, y si va a venir desde noviembre. Por eso lo ideal es que la gente ya ahorita, que ya está la vacuna, ya se vacune. Alertan que los contagios y defunciones a causa del virus de la influenza van en incremento, virus que dominará este invierno. Vean lo que pasó para 22-23, 10.000. Y eso era lo más alto de los últimos 10 años. ¿Qué va a pasar este año? En las pocas semanas que llevamos, ya llevamos 1.000 casos. Mira, 1.003 casos con 11 defunciones. Unos y otros no son todos los que ocurren. Recordar que la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 está activa en los centros de salud públicos. Esta concluirá hasta el 31 de marzo del 2024. Con imágenes de Luis Martínez, con Uno, Melina Ochoa.